Dios les bendiga. Es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes. Alabamos al Señor por la oportunidad que nos brinda, sobre todo el canal 38, de poder compartir con ustedes este momento y poder traer una palabra de aliento y de bendición para sus vidas. Estamos agradecidos con el Señor por este nuevo día, porque nuevas son sus misericordias y yo sé que Dios va a hablar a su vida, así que les animamos. Este, mi nombre es que se queden en este momento. Mi nombre es Nina Abud, la evangelista Nina Abud, y me acompaña en este momento la pastora. Me gustaría que usted se presentara, pastora. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Erika Cárdenas y bueno, eh, quédate aquí, ¿verdad? Con nosotros. Eh, Dios tiene una palabra eh, tremenda para, para nuestra vida. Amén, amén. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por este tiempo y les animamos para que se queden con nosotros porque yo sé que Dios va a hablar a su vida, a su corazón. Hemos estado orando para que Dios ministre a su vida y el Señor nos traía esta palabra que yo sé que va a ser de bendición para ustedes. No se les olvide que usted puede hablar antes de comenzar y dar inicio a la enseñanza. Usted puede hablar al canal 38, la línea de oración es 532-8518 y puede dejar ahí su petición. También puede dejar su testimonio de lo que Dios está haciendo y si desea dejar un donativo, también puede llamar a este número 915 532 8518. Recuerde que este programa no es no es patrocin, este este programa, perdón, es patrocinada directamente por el canal 38 y, y es una bendición que usted pueda ser parte de ello, no solamente en oración, pero también con su donación. Y las personas que deseen donar también eh, um, desde Ciudad Juárez pueden hacerlo en las librerías cristianas Maná, La Semilla, Bug Store, y joyería Alex. Bueno, ahora vamos a dar inicio, ¿Verdad? A la enseñanza que en este momento queremos compartir. El tema que vamos a compartir en este día es a y desatar, qué, qué precioso, ¿verdad? El, el tema que el Señor nos dio y yo creo que esto va a traer impacto a su vida y va a ser algo hermoso que quizás usted no lo había pensado, pero en este sí, momento usted va a aprender, se va a abrir el entendimiento, la revelación va a llegar a su corazón amén. y su espíritu va a hablar a su vida. Amén. Así que quiero comenzar dando lectura a este pasaje, pastora, por favor, si lo puede leer. Claro que sí, bueno, eh, si tienes ahí tu Biblia, eh, ahí danos unos minutitos, amén. En Mateo 16, 17, 19, dice la palabra uh, de dios uh, así y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Amén. tremenda palabra verdad hermana nina tremenda palabra eh, lo que nos está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? Jesús nos está diciendo el poder, el poder que tenemos como, como hijos e hijas de Dios. Adelante, hermana Nina. Sí, esto es algo bien hermoso, pueblo de Dios, porque lo que Dios nos está diciendo y está afirmando, a ti, yo te he dado, a ti, te dice el Señor, tú que tienes a Cristo en tu corazón, te está diciendo a ti, yo te he dado la llave del reino de los cielos, las llaves, y esas llaves son poderosas. Esas llaves te llenan de poder y te llenan de autoridad, porque dice todo lo que a Atares en la tierra. Imagínate la dimensión en el Espíritu que Dios te está entregando. Él dice: Yo te estoy dando dominio sobre la tierra. Y todo lo que atares en la tierra es atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra es desatado en el cielo. Quiere decir que la palabra que está en tu boca y en mi boca es la palabra de Cristo mismo hablando a través nuestro. Y recordemos que la palabra de Dios, de Cristo, Él es el Verbo, Él es la palabra palabra viva y cuando él habla hay creatividad, hay creación. Se crean las cosas que no existen, se quitan las cosas que necesitan ser quitadas, son movidos los montes que necesitan ser movidos. Oh, qué hermosa palabra, porque Dios aumenta en este Amén. momento tu fe y te enseña que con Él todo es posible. Y es posible Amén. porque Él ya nos dio las herramientas para que tú y yo podamos tener victoria en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier lucha. Te dice el Señor, aún cuando Moisés iba a cruzar el río Jordán, el Señor le dijo: El, el, el río Jordán y aún el mar rojo, el Señor le dijo: ¿Por qué clamas a mí? Tú háblale, tú empieza a cruzar, muévete, acciona. Yo ya te di las herramientas, hazlo tú. Y cuando ellos empezaron a dar sus pasos sobre las aguas, las aguas se dividieron. Es que este es el tiempo, iglesia de Cristo, que te levantes y que le creas a Dios. Es el tiempo que tú tú tomes Amén. esas llaves que ya Dios te entregó. Pastora, no sé si algo más quiere añadir. Amén. A mí me impacta eh, eh, lo que dice aquí versículos antes, en el 13 y en el 15. Jesús hace dos preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo, que es el hijo del Hombre? Y la segunda pregunta le dijo, en el 15 dice, ¿quién dices quién soy yo? ¿Y vosotros quién dicen, qué, qué, qué dicen ustedes quién soy yo? Lo que él está diciendo, ¿verdad? Y, y, y el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí él estaba reconociendo, Pedro, que Él era el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso. Él lo estaba Amén. reconociendo como, como Señor. Y ahí también Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto uh -huh. te lo reveló mi... Padre, mm. entonces antes, ¿verdad? Como dice mi hermana Nina, es tiempo. Mm. Pero antes de esto, de tomar esa autoridad que el Señor nos ha dado como hijos e hijas, porque uh -huh. toda autoridad nos es dada como hijos e hijas, es decir, ok, pero dice Jesús, bueno, tú quién dices que soy yo. Aleluya. ¿Quién dicen uh -huh. ustedes, pueblo uh -huh. de Dios? ¿Quién dicen ustedes, iglesia de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo uh -huh. lo conocemos? ¿Verdad? Uh -huh. Porque él antes de dar esta palabra tan poderosa, él dice, bueno, yo quiero que tú sepas quién soy yo, que uh -huh. tú me conozcas, saber quién soy yo y reconocerlo. Amén. Por eso es una verdad tan linda la que usted acaba de compartir, porque precisamente nos está diciendo, nos está hablando, se te ha revelado quién soy yo. Amén. Se te ha revelado, Así se han es. abierto los ojos de tu entendimiento, amé. se te ha quitado el velo de tus ojos uh -huh. para que entiendas y veas quién soy yo y quién te está hablando y quién te está diciendo uh -huh. y lo que yo te he entregado, lo que yo he puesto en tus manos, lo que yo he puesto en tu vida. Ya es tiempo, iglesia de Cristo, que nos... Nos levantemos miren lo que dice tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Dice el Señor, yo deseo, es mi deseo que tú seas prosperado, es mi deseo que tú tengas salud, es mi deseo que tú, esa prosperidad que tú tienes, no solamente se pueda ver exteriormente, pero también en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, que tú puedas ser libre. Mira Amén. aún lo que dice Proverbio 18, 20, porque del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus Labios, qué importante es que tú y yo entendamos que lo que nosotros hablamos, Amen. eso comemos, oh, eso somos, sí. porque la palabra dice que el pensamiento del hombre, tal hombre es, es así, a tal es él, lo que él piensa, eso es él, esa persona es. Por eso es tan importante que tú y yo sepamos quién es Cristo, qué pensamos de Cristo, qué pensamos que él nos dio, qué pensamos que él delegó sobre nosotros, qué fue lo que él venció en la cruz, qué fue que fueron las llaves que él le quitó a Satanás cuando descendió, verdad, al infierno Amén. y le quitó las llaves a Satanás? ¿Y qué hizo al él vencer al enemigo y resucitar al tercer día cuando él dijo esas palabras y dijo consumado es en la cruz del Calvario? ¿Qué nos fue dado? Dice el Señor que él te dio la autoridad y tú tienes el poder de atar y desatar y todo lo que tú hablares es lo que tú comes, Amén. es lo que tú produces en tu vida. Amén. Y, y aquí cuando habla, ¿verdad, amado? Yo, sé, yo deseo que tú seas prosperado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Uh -huh. He aquí, ¿verdad? ¿Cómo está prosperando nuestra alma? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque el poder está en nuestra boca, está en nuestra lengua. ¿Qué es lo que hablamos? Uh -huh. Porque dice que, que, que nosotros lo que hablamos, ¿verdad? Eso va, eso que sale de nosotros, sale del corazón. Pero también lo que se habla, eso va a nuestro vientre, dice la palabra de uh -huh. Dios. Entonces, yo, iglesia, te pregunto y nos preguntamos, ¿bueno, qué es lo que hablamos? en el día. ¿Qué es uh -huh. lo que nuestras palabras que palabra sale, sale maldición, sale bendición, ¿por qué? Porque nuestra palabra tiene poder, nuestra lengua, ¿verdad? Tiene poder con nuestra lengua, a, a, a este, podemos matar, podemos eh, eh, dar vida, entonces uh -huh. es nuestra decisión, pero por eso, ¿qué hay en nuestra alma? ¿Qué, ¿De qué nos estamos alimentando, ¿verdad? Aquí algo bien importante cuando dice, bueno, yo quiero que tú seas prosperado como prospera tu alma, en el 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio. Vinieron uh -huh. los hermanos y dieron testimonio, de qué dieron testimonio? De tu verdad. ¿Sabes uh -huh. qué? Me regocijo porque tú das testimonio de tu verdad. ¿Cuál es nuestra verdad, iglesia? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Mi verdad en Cristo. ¿Quiénes somos realmente? Y no nada más eso, sino dice de Tú dice testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, uh -huh. ¿ok? Hay dos palabras claves aquí: testimonio de nuestra verdad, uno, verdad uh -huh. y otra, y cómo andamos, verdad, en, en la verdad, uh -huh. en la verdad de Cristo. Esa es una palabra, palabras claves, verdad, de dar testimonio. También eh, eh, lo, con lo que hablamos, la palabra de vida, eh, eh, bendecir, ¿verdad? Profetizar, profetizar bendición, profetizar vida, eh, eh, decir lo que no es como si fuera. Amén, amén. Esto es algo bastante poderoso. ¿Por qué estamos hablando acerca de estas llaves que el Señor nos dio? De atar y desatar, de que hay poder en lo que tú hablas, que tú comes del fruto de lo que sale de tu boca. Amén. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando tú declaras, cuando tú dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, Amén. pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú hablas, cuando tú estableces uh -huh. un decreto, recuerda que el Señor nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes. Uh -huh el rey decreta, hace decretos y esos decretos se tienen que cumplir Ute, tú tienes la autoridad para hablar y hablar Amén. a esas circunstancias adversas que han venido sobre tu vida, porque estamos porque el Señor nos dijo que trajéramos este tema porque cuánta persona un pueblo de Dios Amén. que el enemigo tiene atado, cuánto pueblo de Dios está atado en la amargura está es. atado en la frustración en el enojo, en el odio aún, cuántos, dígame usted, hermanos en Cristo, sí, Amén. hermanos en en Cristo le han dado lugar al enemigo permitiendo que el odio habite en sus corazones y no solamente odio, celos, contiendas, pleitos, aún la palabra dice que no somos carnales cuando hacemos estas cosas, somos carnales y no espirituales, pero nos damos cuenta que todo esto nos retrasa y nos detiene para avanzar y alcanzar lo que Dios tiene y ha preparado para nosotros. Y por eso Él dice, yo te di las llaves, ¿qué estás haciendo con lo que yo te entregué? ¿Es Tiempo de que tú seas libre, es tiempo de que tú dejes ir esos traumas que tú tienes, de aún de nuestra niñez, pastora, que hemos Así pasado es. por traumas en nuestra niñez, quizás de abuso infantil, ¿verdad? Abuso físico, abuso emocional, aún abuso sexual. Así ¿Cuántas es. mujeres han sido abusadas sexualmente y están traumadas, están con esa herida en su corazón y necesitan ser libres de esas heridas? ¿Cuántos hombres, ¿verdad?, han sido violentados. Verdad que sufrieron violencia o niños de jóvenes sufrieron violencia y eso los hace actuar de la misma manera siendo ellos también iracundos violentos porque eso vino Así de es. nuestro hogar de nuestra casa de cuna donde estábamos creciendo y a veces sin culpa pasamos por circunstancias difíciles y no solamente eso a veces también pasamos por ciclos que se repiten en nuestras vidas uh -huh. y que Dios quiere romper en nosotros y mira qué hermoso por por eso Él te dice, yo te di las llaves para que tú quites todo eso de tu corazón, para que el enemigo no te oprima. Y yo sé que tú estás en el, en el otro lado de, de esta... Es de esta plataforma donde estamos compartiendo Amén. de te televisiva para que tú oigas, para que tú veas, para Amén. que tú entiendas que hay Amén, esperanza Dios. para ti. No solamente esperanza, Dios uh -huh. tiene el poder para quitar todo eso de tu Amén. alma. Amén. Solamente es que tú quieras ser libre. Amén. Solamente es que tú le digas al Señor, Señor, como acto de mi voluntad, yo quiero desatar todo esto de mi alma. Por eso dice, yo te di las llaves de atar y desatar. ¿Y qué desatas de tu alma, pastora? ¿Qué desatamos? de nuestra alma, todas esas cosas negativas que nos están afectando y que no Amén. nos permiten crecer y que no nos permiten avanzar, quizás el luto de un familiar, porque cuántos hermanos en Cristo, familia o amigo que tú nos escuchas, Amén. estás pasando por luto quizás y quizás ya pasó un tiempo y todavía tu corazón se duele, todavía estás Amén. sufriendo, llorando. Yo quiero decirte que aún ese dolor el Padre se lo quiere llevar, porque Amén. Él dice que Él llevó ciertamente Amén. nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Él quiere llevarse todo esto que te está afectando y que no te está permitiendo ver la plenitud y el propósito de Dios sobre tu vida. Es el tiempo de soltar todas estas cosas, pastora. No sé si quiere el, añadir algo más. Es el tiempo, es el tiempo de, 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 de que la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo se levante, ¿verdad? Y a veces podemos decir bueno, ¿sabe qué es que yo, yo necesito que alguien venga y ore por mí? Yo necesito, no, nosotros mm. tenemos la palabra profética más Así segura, es. dice en Segunda de Pedro 1.19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a, en estar atentos como a una antorcha, una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta mm. que el día esclarezca. ¿Qué Tremendo, ¿verdad? Amén. Nosotros nos podemos ministrar, claro que nos podemos ministrar. Mm. Si yo me siento triste por ciertas situaciones de la vida, no, yo me levanto en el nombre de Jesús mm. y yo declaro la palabra profética sobre mi vida. Yo declaro que, que se va toda, toda tristeza, todo desánimo Así y es. viene el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Mm. Hay situaciones que, que la vida nos... nos pone, ¿verdad? Y, y a veces decimos, es que si, si vinieran a orar, es que si, si, uh -huh. si me hablaran un mensaje, no, no, mira, tú ministrate, pero uh -huh. para esto tenemos que llena, reconocer quién es Cristo en nuestra vida, uh -huh. conocerle a Él, tener un encuentro con nuestro amado para qué, para decir, ok, yo creo en la palabra profética, porque esta palabra profética es hecha para ti y para mí, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, aleluya. Quiero recordarte una vez más que este programa es patrocinado por Canal 38 Amén. y es una bendición que ellos nos abren las puertas. Agradecemos a los encargados, Amén. a los líderes, al presidente de este canal, a, a mi hermana, ¿verdad?, que nos Esther Hudson, que nos permite estar en este lugar y nos da este espacio con, con el cual no, no, ellos no nos están cobrando para estar aquí, nos están dando la oportunidad para compartir Amén. y que usted pueda recibir esta palabra. Así que te animamos para que tú este, llames, llama a nuestra al teléfono 915-532-8518. Y para aquellas personas que quieran donar en Ciudad Juárez, pueden hacerlo a través de las librerías cristianas Manala, Semilla, Bugestore y Joyería Alex. Recuerda, el teléfono es 532-8518. No solamente puedes hablar para dejar eh, tu petición, también para dejar tu testimonio y también para dar un donativo, porque este canal eh, no es sin fines de lucro, ¿verdad? Ellos no sí. cobran para estar a través de, este, de esta, de esta, de esta eh, plataforma, así que te animamos para que tú colabores y seas parte de llevar el mensaje a, eh, a través de, esta, esta, de este canal. Así que bendecimos tu vida, sea dispuesto También. tu corazón para hacerlo y para continuar. Yo quiero dar un ejemplo. Mi esposo hace mucho tiempo, hace algún tiempo ya. Él había este, pasado por una situación este, un poco fuerte. Él iba manejando y en un este, four-way, que son cuatro caminos, hay cuatro en, eh, entradas donde hay cuatro eh, eh, carriles, por así decirlo, uno enfrente del otro, que hay cuatro carriles para pasar uno enfrente y el otro atrás. Y están las líneas, las luces para evitar que no vaya a haber choques. La cuestión es, la situación que pasó, es que él este, vio que un carro venía y este carro se pasó la luz roja y cuando él, ellos se pasan la luz roja, lo más triste es que vino otro carro y le dio y esa, 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 ese carro que era como tipo G pero venía abierto, el golpe fue tan fuerte que las personas que venían sobre ese carro este automáticamente sufrieron las consecuencias dice mi esposo que una persona que las dos mujeres que iban enfrente salieron volando una dice que salió volando del, del carro y dice que cayó al piso se elevó muy alto y cayó al piso de, en sus sentaderas en sus en su en sus um, por así decirlo en su parte trasera verdad puede decirse si es la palabra correcta y luego otra persona cayó eh, en su... La otra señora cayó de cabeza y, y, y otra persona, este, el, 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 no sé qué le cortaría, pero como el carro dio vueltas, algo le cortó su cabeza y la cabeza salió volando. Entonces fue algo, una escena terrible enfrente de sus ojos. Y cuando él vio todo esto, dice que él estaba pues fue un trauma muy fuerte para él y cada vez que él tenía que pasar por esa avenida, por esa calle y todos los días él tenía que pasar por ahí para ir camino hacia su trabajo era unos nervios, era un temor, era un miedo, aunque el accidente no había sido provocado por él ni él lo había tenido, él solamente fue un espectador, aún siendo un espectador todavía le había afectado, fue un trauma que le afectó y cómo él le pide al señor que se lleve esto y que desate de su alma esto y cuando él lo hace dice le al señor porque él no quería estar nervioso él no quería estar con temor él no quería estar con miedo y soltó eso y fue completamente libre te estoy diciendo que lo que nosotros estamos enseñando en este momento tiene poder Amén. tiene poder lo único que tú necesitas hacer es decirle al señor señor jesús como acto de mi voluntad yo desato de mi alma toda tristeza lo que tú te estoy dando ejemplos todo enojo toda ira todo Amén. resentimiento toda amargura todo todo trauma, claro. toda tragedia que te ha dejado marcada en tu corazón, toda, toda, si aún hay, hay ha habido violaciones en tu vida. La mujer o el hombre que ha pasado por violaciones le puede decir al Señor que desate de su alma esas, 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 esas partes del alma que se quedaron de esa otra persona en ellos para que no más le afecte y que suelta esa, esa, ese abuso que hubo sobre ella o sobre él. Aún puede desatar el homosexualismo porque hemos sabido de cuántas personas que han querido salir de ahí, que se han dado cuenta, ¿verdad? Que no quieren seguir esa vida, que esa no es la imagen de Cristo, esa no es la creación que Dios. Eh, nos, el plan de Dios sobre nuestras vidas y aún Amén. ellos pueden ser libres si lo desean hacer, porque porque en Cristo hay poder. Solamente tienes que desatarlo de tu alma y lo más hermoso de esto es que tú vas a ver una liberación instantánea. Amén. Recuerda que la obra no la haces tú. Tú lo único que tienes que hacer es creer. Esto es un paso de fe. Amén. Tú lo haces y quien hace la obra es el Espíritu Santo y Él se encarga de llevar todo, de desatar todo de tu alma y que nunca más te afecte. Eso es algo precioso. Pero no solamente tienes que desatar de tu alma, pero también después de que haces esto, después de que queda Amén. todo ese espacio vacío, tienes que llenarlo con ah, la presencia sí. de Dios. Amén. Por eso dice, te di las llaves de atar y desatar. Después solamente atas a tu alma su paz, su gozo, Amén. su amor, sus planes, sus pensamientos, sus deseos, su destino sobre tu vida. Qué preciosa herramienta, qué preciosa llave nos entregó el Señor, hermana. Gloria a Dios. Uh, después de, de lo que dice, ¿verdad? De, de que yo te voy a, te doy las llaves para atar y desatar. Y, y, y le dice también ahí a Pedro le dice sabes qué Pedro y no nada más esos sabes qué y sobre esta roca edificar en mi iglesia, Gloria a Dios. la roca es Cristo Ajá. y la iglesia so, somos nosotros, eres tú y soy yo y, y dice y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, las puertas del Hades no prevalecerán en tu contra ni en mi, ni en mi contra, ¿verdad? No va a prevalecer, tenemos, pero tenemos que reconocer a Cristo, tenemos que reconocer nuestra condición delante de el Señor y decir... Ok Señor, aquí estoy, yo reconozco que tú eres el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el que tú puedes sanar mi alma, el que tú puedes restaurar mi vida, el que tú puedes quitar todo mal pensamiento, el que tú puedes quitar toda tristeza, toda ira, toda amargura, amargura todo enojo, todo celo, toda contienda, Señor, yo reconozco que yo te necesito, porque yo no puedo, yo no puedo solo, yo no puedo sola, mira, uh -huh. tantas situaciones y no es de que venga la culpa hacia ti, no, no lo permitas que venga la culpa, uh -huh. sino todo lo contrario, tú di, yo reconozco, Señor, que esta es mi condición, yo reconozco que esto que pasó en, en cierto tiempo, en tal año me está perjudicando y yo, yo siento ese enojo, siento esa tristeza, siento esa depresión, Señor, esta es mi condición. Amén. Esto es algo bien hermoso, Amén. yo creo que la palabra ha sido enseñada, tenemos varias peticiones, Daniel pide por sanidad y restauración de su familia, Amén. Ricardo pide, da agradecimiento por la, por, por la hermana, dice Silvia, pide oración por salvación por su familia y luego María. Pide petición por sanidad y por sus hijos por restauración. Así que son algunas de las peticiones que están entrando. No se le olvide enviar su petición. Para nosotros ha sido un gozo poder compartir con ustedes. Recuerde que puede llamar al número 915-532-8518. Usted puede dejar sus donaciones cuando quiera hacerlo a través de Ciudad Juárez. Puede hacerlo a través de la librería Maná, a través de la semilla Bug Store y Joyería Alex. Es una bendición poder compartir contigo. Y no que podemos irnos sin orar por ti y Amén. sin ponerte en las manos del Señor. Yo Amén. creo que lo que nosotros hemos enseñado, pastora, ha sido precioso. Te hemos dado perlas, te hemos dado algo precioso Amén. para que tú puedas levantarte, para que no te quedes eh, postrado en la situación o atado a una condición del pasado. Así Dice es. la palabra que nosotros tenemos que dejar las cosas pasadas atrás, porque hay aquí que todas las cosas Dios las hace nuevas. Amén. Y esto es lo que Dios quiere hacerte, hacerte nuevo para que tú puedas seguir adelante y alcanzar el propósito y el destino que tú tienes, que el Señor tiene sobre tu vida. Así que vamos Amén. a orar, pastora Padre. Yo te doy gracias por cada uno gracias de los televidentes Dios. que en este gracias, momento se han unido padre, y que, que han escuchado, Padre, esta palabra. Yo te ruego, amado Espíritu Dios. Santo, que tú llegues y que tú te reveles a ellos y que esta palabra pueda dar fruto en sus corazones, que ellos puedan creer, bendito Dios, pues solo con desatar de su alma Amén. toda la oscuridad, todas las tinieblas, todas las mentiras que Satanás Has hablado a sus vidas toda la culpabilidad, la vergüenza, todo ese resentimiento, toda esa tristeza, toda esa falta de perdón, esa frustración, se va de sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos para que tú te reveles a ellos y les enseñes el poder que tiene tu palabra en sus vidas y cuando ellos lo creen, hablamos vida, hablamos sanidad sobre cada una de las peticiones. Aquellos que han, han pedido por sanidad, los bendecimos y le ordenamos a todo espíritu de enfermedad irse de sus cuerpos y padre te doy gracias porque sanidad viene ahora a tu mente a tu alma a tu cuerpo y a tu espíritu para que no solamente prosperes y venga salud sobre ti pero también prospere tu alma bendiciones pueblo de dios ha sido un gozo poder compartir con ustedes y gracias